Buenas tardes otra vez. Empezamos ya la última mesa de debate del encuentro, porque mañana sabéis que tenemos un formato diferente. Hemos estado hablando estos dos días de cómo se están perdiendo ecosistemas, de los cuidados que son necesarios tanto hacia la tierra como a las comunidades y los cuerpos. Y toca el momento de imaginar nuevos futuros, ¿no? Y reflexionar en torno a... Bueno, pues de qué manera se puede hacer ese ejercicio de imaginación y desde dónde. Así que, bueno, sin quitar más tiempo a la mesa, pues está Remedios Zafra con nosotros para dirigir esta mesa. Benito, te dejo si quieres que termines y des paso. Bueno, yo creo que también era importante, ¿no?, plantearse por qué nos preguntamos tanto, ¿no?, por el futuro hoy. Y sobre todo abordarlo también desde diferentes polos, ¿no? Desde la cultura, desde luego, desde las artes, desde los imaginarios, desde la ficción, pero también desde la ciencia, ¿no? Y bueno, la idea era un poco reunir esta polifonía de voces, ¿no?, también a través de los proyectos para intentar desentrañar, ¿no?, ¿Por qué tenemos esa necesidad hoy, ¿no?, tan acuciante de imaginar futuros posibles, ¿no? Y nada más, Remedios, todo tuyo y adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la entrada y bueno, muchas gracias también a las personas que nos seguís desde casa. En pantalla, antes de comenzar con la introducción a esta mesa, os quería presentar muy brevemente, después entraré más en profundidad, a Chu Amán, a Eudald Carbonell, a Arantxa Mendijarat y a José Luis Viñas. Habréis visto, a quienes conocéis, a Teresa López Pellisa, que es una grandísima experta en ciencia ficción, literatura de ciencia ficción y en lo fantástico, que no está con nosotros. Lamentamos mucho que no pueda estar finalmente, ha tenido un problema y desde aquí le mandamos un abrazo enorme desde la pantalla y hacia el futuro cuando pueda vernos y otro para cuando podamos abrazarla con cuerpo y sin píxeles. Bueno, esta mesa nos hacía mucha ilusión que estuviera en el programa. Queríamos hablar sobre futuros y en plural y sobre imaginación, sobre lo que supone reflexionar y lo que supone construir lo que viene. Últimamente, lo comentaba Benito, hablamos mucho sobre futuro y contrasta curiosamente con la sensación de estar viviendo en una suerte de presente continuo en las redes, ¿no?, en sentirnos aquí ahora. Pero la pregunta por la incertidumbre y el miedo derivadas de la crisis y de la precariedad que tienden a normalizarse parece poner difícil a muchas personas a las que en los últimos tiempos a menudo les dicen que son personas con un futuro difícil o que no tendrán futuro. Parece que este asunto es un asunto que nos interpela en tanto nos pregunta por cómo podemos comprometernos con la vida de manera solidaria y responsable, cómo podemos comprometernos con el futuro en una situación de incertidumbre como la actual. La época que habitamos ha venido marcada por conflictos globales, urgencia ecológica y climática y transformaciones derivadas de un mundo conectado que parecen haber pasado a un segundo término movilizados por la pandemia. Últimamente nos sentimos más frágiles y proyectamos el deseo de que esta perturbadora situación termine. Quizá por ello miramos al futuro desde esos polos que supone mirar al futuro para que esto termine, mirar al futuro para deseando que no sea tan duro como a veces lo imaginamos. Pero hay maneras muy distintas de afrontar el futuro cuando lo imaginamos doloroso. Hay maneras que nos llevan a la autoengaño, que nos llevan al miedo, a la esperanza, al pensar que otros lo resolverán.
algunos sueñan con recuperar lo que había antes y otros, y posiblemente las personas que nos escuchan estarán en este segundo grupo, las personas que ante todo están en el mundo del trabajo cultural, creativo y científico, sueñan con experimentar y mejorar mejorar el mundo, crear un futuro mejorado. Pero ¿cómo pasamos de imaginar a construir colectivamente un futuro mejorado? Y esta es una pregunta que nos gustaría que sobrevolara esta mesa. Hoy parecemos tener más claro que nunca el poder de la ciencia, pero ¿qué papel tenemos los trabajadores de la cultura en la imaginación del futuro, en la ideación de imaginarios proyectados hacia lo simbólico o proyectados hacia el mundo material? Recordaba las palabras de Marx cuando pensaba en la introducción a esta mesa, cuando planteaba que lo que distingue ventajosamente al peor maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha construido la celdilla de su cabeza, ha construido la celdilla en su cabeza antes de construirla en la acera. Esta posibilidad de planificar y de imaginar antes es algo que caracteriza a los humanos. Los humanos somos seres que imaginamos, planificamos y construimos mentalmente la celdilla antes de hacerla. Incluso podemos advertir que si algo falla, no debemos repetirla, que hay que imaginar tentativas, probar tecnologías, incluso socializarlas. Me parecía también inspirador para introducir la mesa hacer alguna referencia a Ada Lovelace, considerada primera programadora. Me lo parecía porque ella hacía esa desacomplejada defensa de la fantasía, del arte y de la ciencia, pero lo hacía siempre como pensadora del futuro. De hecho, fue una de las inspiradoras en el ciberpunk. Ada Lovelace aparece como un personaje fascinante por esta especulación del futuro que lograba cuando trabajaba con la máquina analítica de Babbage. Y antes de programar, decía especular con los mundos y acciones para las que podía servir aquella máquina. En sus frecuentes cartas a su madre intentaba argumentar la alianza entre las matemáticas y el arte y lo hacía enfatizando el papel que tenía la imaginación para ambas. Decía, la ciencia matemática muestra lo que es el lenguaje de las relaciones invisibles entre las cosas. Para poder usar y aplicar ese lenguaje, debemos ser capaces de apreciar plenamente, de sentir, de calibrar lo invisible, lo no visto, lo inconsciente. Por ello debería ser cultivada esa imaginación de manera especial por los verdaderos científicos, aquellos que desean entender los mundos que nos rodean. Pero también si pensamos sobre futuros e imaginación, lo hacemos sobre utopías y distopías. Y al respecto comparto una experiencia muy concreta y cercana vinculada a este asunto que hace unos días me narraba una estudiante. Me decía que en prácticas pidió a los estudiantes, en este caso niños, que dibujaran cosas que les daban miedo y cosas que les hacían felices. Y curiosamente, cuando recogió los dibujos, encontró que todo lo que les atemorizaba a los niños tenía un aspecto común, estaba dibujado con negro, con trazos muy fuertes y en algunos casos se introducían ruidos que les asustaban. Había por tanto cierta similitud de lo que asustaba en esa, que aquí pongo en relación con esa posible distopía, pero sin embargo había una grandísima diversidad en lo que les gustaba o les hacía felices. Los dibujos en este sentido eran totalmente distintos y me parecía una idea interesante para a la hora de pensar el futuro y pensar en esos polos que los imaginarios solemos tener en mente, el de la utopía y la distopía, pensar cuántas distopías hemos visto en la época cercana, en los imaginarios contemporáneos y cuántas coincidencias parece haber en ellas. Y sin embargo, cuánta diferencia hay en lo que podría ser esa idea de futuro mejorado. En relación a la mesa a la que ya vamos a dar paso,
me he permitido introducir algunas ideas que le habíamos pedido a que trabajara Teresa y que de alguna forma queremos que también esté presente en la mesa. Lo que os proponemos en esta mesa es abordar desde una visión poliédrica distintas maneras de especular sobre el futuro desde diferentes puntos de entrada. Por un lado, la imaginación y el arte político, la pregunta por la ciencia ficción y la literatura fantástica, por los proyectos en este caso que vamos a ver al final de esta primera ronda de intervención, la pregunta por el futuro desde la arquitectura y la reflexión sobre la materialidad de nuestras vidas y trabajo bajo fórmulas de convivencia y socialidad que hoy están cuestionadas, y muy especialmente también desde la pregunta antropológica, por cómo la humanidad se ha enfrentado a conflictos similares y desde la práctica creadora también en la ideación de ficciones, fabulaciones y proyectos creativos que especulan sobre lo que viene. Es decir, nos gustaría preguntarnos por la imaginación del futuro desde la creación de imaginario, desde la materialidad que habitamos y desde lo que somos o lo que podemos ser como humanos, y desde esa perspectiva antropológica y también diacrónica que nos parecía interesante que estuviera presente en esta mesa con las aportaciones de Udal Carbonell. Comenzamos con Achu Amán, arquitecta, ejerce la arquitectura desde el estudio Temperatura Extremas y la docencia como profesora en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Ese es el espacio desde el que nos habla además, y en ambas facetas ha recibido multitud de reconocimientos y premios por el carácter innovador de su labor. Quiero resaltar aquí también la vinculación de su tesis, que estaba orientada a la reflexión sobre el espacio doméstico, y destacar también su labor en el taller experimental especulaciones, acciones vinculadas al proyectar. A Chu le hemos preguntado y te preguntamos ahora cómo puede la arquitectura mejorar o condicionar futuros, siendo en la actualidad parte de algunos de nuestros problemas para vivir y trabajar, especialmente en las ciudades, en las que los espacios se nos han hecho espacios para vivir y trabajar al mismo tiempo, más allá de esa vieja idea que teníamos del trabajo. Las ciudades están cambiando, los pueblos están cambiando con la forma en la que la pandemia nos está afectando, y creemos que la arquitectura tiene grandes desafíos en este sentido. Tu opinión sobre cómo se aborda el futuro desde esta perspectiva nos parece absolutamente necesaria. Buenas tardes a todos, me oís bien, ¿no? Y buenas tardes, Remedios. Muchísimas gracias por haberme invitado a este encuentro, que he disfrutado muchísimo. He estado atendiendo todo lo que he podido a los demás participantes y ha sido un lujo. Bueno, la verdad es que yo desde la imaginación siempre practico desde donde estoy, desde la academia con mis alumnos, una imaginación que de alguna manera ayer Moraza la nombró, que es la imaginación del extrañamiento, ¿no? Siempre les digo que intenten mirar la realidad como si fueran extraterrestres. Y esto, que parece algo muy fácil, es algo difícil, pero que sin querer yo ya lo he generado como una costumbre, ¿no? Como un hábito. Es por eso que voy a empezar esta intervención de 6 minutos, y voy a intentar que no vaya más, con esta frase que todos hemos obedientemente acatado de quédate en casa. Bueno, yo no la he acatado, pero no quiero meterme en este jaleo. Quédate en casa, ¿no? Algo que empezó como una orden gubernamental en la que la policía nos vigilaba. Luego, con el paso del tiempo, como siempre, el mercado se hizo con ella, se convirtió en un lema publicitario, ¿no? Incluso las inmobiliarias y todo están en quédate en casa y lo centran en la casa. Pero que para muchos lo que ha significado es una sentencia, y como nos recordaba Eulalia, una sentencia en muchos casos de muerte y de abusos, ¿no? Con un aumento. Entonces, volviendo a quédate en casa, a mí lo que me afecta como arquitecta, asumiendo mi responsabilidad, es si sabemos realmente lo que es una casa, porque es absurdo que alguien diga quédate en casa y a la vez esté produciendo desahucios de las casas. ¿Qué es una casa? La casa, yo creo que es un término tan absolutamente polifacético y polémico y polisémico como a lo mejor la cultura, ¿no?
Y en ese sentido vamos a ver solamente dos extremos, ¿no? Por una parte, lo que tenemos asociado a la casa como vivienda, ¿no? Que es esa especie como de derecho a la vivienda que luego ningún gobierno ejerce como deber a la vivienda, ¿no? Y por otra parte, como valor de cambio y no como valor de uso. Parece que cuando tú ya tienes una casa, ya eres como una persona adulta, ya se te baja el nivel de incertidumbre. Bueno, es esto que tiene que ver con el mercado y con el capitalismo. Pero por otro lado, está este imaginario que tenemos asociado a la casa, que creo que es al que en la publicidad nos hace mención cuando dice quédate en casa, que es el del hogar, ¿no? El del home sweet home, el de donde todo huele al suavizante de la abuela y donde todo está basado en una realidad dual, ¿no? Que es también en esos anuncios, ¿no? En el que en la casa hay una mujer, en la ciudad está el hombre, en la casa se hacen cuidados, en la calle se hace el trabajo, en la casa está lo privado, lo público, nosotros trabajamos gratis, en la ciudad se trabaja por dinero, nosotras 24 horas, 7 días a la semana, ellos con un salario, en fin, esta dualidad. Todo esto, y que podríamos seguir diciendo dentro, fuera y tal, nos hace pensar que realmente lo que es la casa, no sabemos definirla, pero sabemos que es un dispositivo, ¿no? En el sentido más literario del término, un dispositivo de control, ¿no? Un dispositivo asociado evidentemente a unas imágenes, que era el tema que quería que Remedios habláramos, a unas prácticas, a unos discursos y unos objetos. Y desde luego es una estrategia muy bien programada y consolidada a lo largo del tiempo, ¿no? Y claro, la ciudad es lo opuesto, ¿no? Lo que queda. La casa es este dispositivo y la ciudad es lo que queda. Pero nadie habla de esto. Estamos como en medio, nos quedamos en casa. Sí, no salimos. Pero en el fondo nadie la pone en cuestión. Nadie nos extrañamos de la casa y parece que cuando hablamos de ello como que todos nos sentimos culpables. Entonces, ante la pregunta esta del futuro y la arquitectura, claro, lo primero que hay que hacer es cuestionar estos espacios legitimados, ¿no? Como decía ayer María Petetucuca. Y al futuro lo que le corresponde es cambiar precisamente estas imágenes, ¿no? Y crear estos nuevos relatos. Pero claro, con la Iglesia hemos topado. O sea, nos estamos enfrentando al capitalismo y al patriarcado, a la propiedad privada, a los grandes cimientos de nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Entonces, lo primero que debería decir es que la palabra arquitectura enfrentada al futuro, la palabra arquitectura no significa nada, ¿no? O sea, la arquitectura, no sé, ahora ya creo que ni siquiera la carrera se llama así, ¿no? Sino grados en fundamentos de arquitectura. Quiero decir que no somos una falange macedónica, o sea, yo no tengo nada que ver con los arquitectos que ha habido antes y no me siento culpable en absoluto ni responsable por lo que hayan hecho ellos. Yo creo que la arquitectura y la ideología, como todo, como este encuentro, aquí estamos todos resonándonos porque en el fondo estamos posicionados en sitios muy parecidos, con pequeñas disidencias, ¿no? Pero realmente la arquitectura no es neutra, como nos han vendido. Ni nuestra casa es neutra, ni nuestras ciudades son neutras, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi planteamiento particular como arquitecta, como activista, como mujer, como feminista, como muchísimos otros ismos, pues tiene que ver que yo miro al futuro desde el presente, ¿no? Y para mí las prácticas arquitectónicas pueden ser prácticas de resistencia, pueden ser prácticas activistas, pero también son prácticas de investigación y discursivas. Creo que ayer estuvieron diciendo esto, ¿no? No solamente son prácticas en las que hacemos, ¿no? Hacemos, ejecutamos, ¿no? Cómo van a ser las calles, los edificios. Entonces, si realmente el futuro significa este cambio en el imaginario, estas prácticas tienen que estar ligadas a una escucha, ¿no? De esas emergencias, de esas tendencias, de esas iniciativas, ¿no? Que muchísimos ciudadanos y ciudadanas están poniendo en marcha, corriendo riesgo muchas veces cuando ocupan, cuando se apropian de espacios, pero desde luego lo hacen sin permiso o en una especie como de alegalidad, ¿no? Y lo más increíble es que nosotros nos podemos desgallitar desde la academia, desde los encuentros, desde todo, y a través de artículos absurdos y tal, pero es el capitalismo el que toma buena nota de esto y pone solución, ¿no? Y entonces crea los Airbnb o los co-living o todo esto, mientras nosotros no hacemos más que hablar, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría señalar unos puntos para ver que queda poco tiempo, que se basan justamente en la situación de antes de la pandemia y de después. De antes de la pandemia, lo que me gustaría decir, por si alguien no se había enterado, es que la mujer ya se había ido de casa, ¿no? Que ahora está otra vez, pero ya nos habíamos ido, ¿eh? Que la palabra casa ya no tiene sentido y había que sustituirla por domesticidad, porque es una domesticidad que se expande en la ciudad y las prácticas que estaban antes inscritas en la casa ahora están en los bares, en los parques, en las plazas, con lo cual cuando Murcia decide cerrar los bares debe saber
que está puteando a muchísima gente que su domesticidad está ahí en los bares, ¿no? Y la domesticidad aumentada, que se expande en la red, porque realmente la tecnología, como hemos visto en los encuentros anteriores, es la que ha transformado realmente nuestros modos de vida y la que ha transformado la vivienda absolutamente al margen de los arquitectos, ¿no? La siguiente cosa sería que antes de la pandemia estábamos ya rompiendo las dualidades estas de las que habíamos hablado, y entonces estábamos trabajando en espacios intermedios con escalas muy diferentes, donde lo importante era el edificio, era el barrio, se estaba empezando a hablar de los tiempos, de dónde voy a comprar, de tal. Es decir, el concepto de lo colectivo, que no iba de la casa a la ciudad, sino que eran en estas situaciones intermedias donde compartíamos determinadas actividades con otra gente, donde estaba el trabajo. Y, por supuesto, el hombre y la mujer ya no tenía ningún sentido porque también eran cuerpos intermedios, ¿no? Por supuesto, sustituir el referente de la familia. Esto ya estaba pasando desde hacía mucho. Y dar visibilidad, por ejemplo, a los grupos de personas que deciden vivir solas y que en la Comunidad de Madrid son un 25%, pero darles visibilidad y existencia, con dignidad y con sostenibilidad. Vivir sola es una decisión que debe ser mantenida y que un gobierno, desde luego, debe hacerse cargo de ella, ¿no? La casa, por supuesto, una casa para seres libres y no sumisos, ¿no? Como ayer me parece que decía David, ¿no? En las casas todavía siguen habiendo espacios para una esclavitud encubierta que llamamos servicio doméstico, ¿no? Esto, en fin, que nos lo hagan mirar. Una domesticidad también, o una casa para una buena vida, implica también hablar de una casa para una buena muerte. Y en este momento coge especial relevancia el no dimensionar todo para el bienestar, sino también para cuando llega el momento de morir y decidir tu propia muerte y cómo se gestiona, ¿no? Domesticidades diversas, que por supuesto es muy diferente de domesticidades desiguales, ¿no? No puede haber esta brecha, ¿no?, entre los recursos y las casas y estos programas que salen en televisión de casoplones de 1.200 metros cuadrados y luego una que es un techo y que no tiene ni wifi, ¿no? Pero sí que puede tener cabida una casa sin cocina, ¿no?, o una kitchenless house, porque hay algunos que no tenemos ningún interés en cocinar en nuestra vida y que preferimos, pues esto, irnos al bar, ¿no? Bueno, esta casa evidentemente solamente puede caber en una ciudad feminista, que implica una ciudad inclusiva, una ciudad sincronizada, una ciudad cuidadora, y ya la estábamos teniendo antes de la pandemia en muchas situaciones, y de repente llega la pandemia y ¡zas!, ¿no? Y nos quita todo. Pero lo importante en la pandemia y en la no pandemia es que el tiempo se ha superpuesto, yo creo, al espacio, ¿no? Y esta ciudad de la que todo el mundo habla ahora, de los 15 minutos, bueno, no es la solución, pero tiene que ver con esta ciudad flexible e híbrida, donde los usos están juntos y uno no se tiene que ir al trabajo cuando acabe la pandemia, como hemos visto, a la periferia y al revés, pero también tiene que ver con que no podemos estar juntando el ocio y el trabajo y estar trabajando todo el día en casa porque nos divierte mucho trabajar, porque qué divertido y qué feliz es el trabajo creativo, ¿no? Y por último, ¿qué hemos aprendido para el futuro de la pandemia? Para mí, maravilloso, una ciudad, una casa donde puedes salir a la azotea y puedes ver las estrellas, es real, es una ciudad que no está dimensionada para el coche y que ha vuelto a aparecer las estrellas, ¿no? Y por supuesto, una ciudad sin plaza de toros, o si la tiene, sin uso de toros, ¿no? Y ya tendrá otros usos. Y bueno, ya es mi tiempo, ha pasado, ahí ve el CEO del cero, perdón, me ha pasado un minuto. Hay flexibilidad es algo orientativo y te agradecemos mucho, Acho, tanto el esfuerzo de aportar tantas ideas. Y bueno, quiero resaltar antes de dar paso a Eudald, cuando hablabas tenía la sensación de no estar habitando un espacio sino un tiempo, algo que yo creo que nos está pasando a muchos en las últimas semanas y especialmente en un mes como noviembre, que tiende a ser un mes de gran saturación de trabajo, donde estamos viendo esa nueva versión del teletrabajo con las pantallas y con la tecnología apropiándose de esos espacios, ¿no? Esa idea que comentas desde la no consideración de la casa como algo neutro y su consideración desde la domesticidad, y me ha recordado mucho la idea de Simone de Beauvoir cuando habla de la casa, o sea, cuando critica la casa como
casi como utopía, diciendo que se quiere declarar feliz una situación que de alguna manera se quiere imponer, ¿no? Un modelo de felicidad acotado en ese lugar mágico, cargado de imaginarios, que en gran medida hay que desmantelar. También me ha parecido muy interesante cuando comentas que, bueno, lo das a entender que el ejercicio de imaginación de futuro precisa un pensamiento crítico anterior, y en este caso lo argumentas además también desde no solamente un pensamiento crítico, sino político, para ver desde qué posición se crea, se proyecta ese futuro. Lo enlazo con las preguntas que queríamos hacerle a nuestro siguiente invitado, Eudald Carbonell, para quien también la tecnología es un elemento esencial. Paso a presentar a Eudald. Eudald es prehistoriador, ensayista, vicepresidente de la Fundación Atapuerca, es catedrático de prehistoria de la Universidad Rovira y Virgili, ha sido director del Institut Català de Paleoecología Humana y Evolución Social, y entre su prolífica obra de científica y trabajo sobre crítico sobre la ciencia, nos ha interesado mucho uno de sus últimos ensayos, llamado Elogio del futuro, manifiesto por una conciencia crítica de la especie. En este libro se habla de que para superarnos como especie necesitamos compartir conocimientos y socializar la tecnología. Creo que de muchas maneras esa línea está alimentada por este encuentro, al menos es el propósito. Y me gustaría preguntarle a Eudald, además de pedirle su impresión sobre estas ideas que aquí compartimos en torno a imaginación y futuro, desde esa larga y brillante trayectoria que él tiene, me gustaría compartir con él preguntas en relación a cómo ver nuestro recorrido como especie nos puede enseñar a afrontar las dificultades del presente. Y teniendo en cuenta además que no todas las culturas han tenido claramente una palabra, idea que responda a la idea de futuro como tenemos en nuestra cultura, ¿de qué manera ha ayudado o puede ayudar a los humanos la idea de futuro? Cuando quieras, saludar. Sí, muy interesante, mis colegas, que estamos compartiendo esta imaginación dialéctica, ¿no?, que nos permite, a través del conocimiento, generar pensamiento, ¿no? Y pensamiento que ha de ser fundamentalmente crítico, ¿eh? Nuestra especie, hasta este momento, que sepamos, se ha movido condicionado por el azar. Que el azar es una gran probabilidad, nada más, con la cual no tenemos un camino concreto para acertar dónde estamos. Por primera vez, nuestra especie está adquiriendo unos ítems y unos conceptos que van a hacer variar muy probablemente y con mucha profundidad lo que está ocurriendo en la evolución de los humanos. Es el paso a esta posthumanidad que será precedido por un mejoramiento de nuestra especie. Pero es un gran salto. En este salto, el azar tendría que ser sustituido por la lógica, porque en la lógica está la planificación y los objetivos, no la gestión de la complejidad. La complejidad no se gestiona. Es por eso que el futuro hace invisible a los líderes. Y si no lo hace, los tendríamos que invisibilizar. ¿Por qué? Porque el desconcierto que generan un grupo de personas desinformadas y con un gran poder es extremo, y están evitando que algo fundamental de estos ítems importantes que probablemente eran en el futuro, que es la individualidad colectiva fomentada por la socialización de la tecnología, nos permitirá no colectivizar al individuo, que es hacerle esclavo de ideas y convertirlo en rebaño y sin líderes, sino al revés, es que el individuo converge para socializar y colectivizar la tecnología, la ciencia y la sociedad. Es decir, se introduce realmente en un proceso de cooperación, ¿eh?, de estrategia que le permite entender lo que está haciendo y prospectar lo que quiere hacer, que es para mí el marco fundamental de lo que estamos diciendo. Esto se basa, en mi opinión, en tres conceptos que son para mí intrínsecos a los cambios hacia la posthumanidad.
la conciencia crítica de la especie es el paraguas que nos va probablemente a cobijar, que nos va a proteger de los demás ítems que estamos discutiendo. Esta individualidad colectiva, que aprenderemos a ser individuos y no individualistas en los procesos de acción humana y de interacciones tanto con el medio como entre nosotros mismos, es decir, esta visión ecosocial de la vida que debemos tener, entre otras cosas, para mantener nuestra confianza como especie, en principio, y en segundo lugar, mantener esta capacidad de equilibrio con nuestro propio medio, que es el que hace esta relación sistémica entre sistema humano y sistema tierra. Esto para mí son los grandes ejes fundamentales de toda esta cuestión. Dentro de esta cuestión hay cuestiones muy importantes que debemos que aquí ya ha introducido Acho, y fundamental es la feminización de la especie. Esta especie necesita un proceso acelerado de feminización dentro del proyecto de individualidad colectiva, que nos permita, entre otras cosas, que la aportación estructural sea convergente independientemente del dimorfismo sexual. Es algo fundamental en los procesos que hablamos hacia el mejoramiento de la especie y de la posthumanidad. También esto nos ayuda, en mi opinión, a incrementar la diversidad. Tenemos que luchar para abortar la globalización, que es un proceso, es un error evolutivo, en el cual no hay un control estratégico, social, crítico, humano, porque nos conduce a la uniformización, es decir, a la pérdida de la diversidad de conocimientos, tanto la biológica, la etológica, la cultural y la social. Y, por lo tanto, nos conduce a una ruina. Probablemente el final de la globalización coincidirá con el final del capitalismo. Capitalismo es una formación social que no soluciona los problemas que genera. Con lo cual, históricamente, esto lo conocemos todos, cuando un sistema no soluciona los problemas que genera, colapsa. Colapsa por él mismo. Yo tengo y vivo sobre el principio de esperanza, que esto ocurra. ¿Y cómo ocurrirá? Ocurrirá precisamente por los conceptos que hemos estado enumerando y que estoy convencido van a ser los, básicamente, los que van a hacer que nuestra evolución tenga un proceso de lógica estabilizada y que nuestro mejoramiento de especie vendrá dado no por comportamientos corporativos o corporativistas, sino condicionado precisamente por la colaboración, por la intrínseca búsqueda de realmente quiénes somos los humanos y, sobre todo, qué es lo que queremos ser como humanos. Hace falta hacer converger todos estos ítems, estos conceptos, en un objetivo fundamental, que es acabar la humanización. Udal, bueno, muchísimas gracias por la gran cantidad de ideas que has puesto sobre la mesa y quería, cuando hablaste al principio esperanza en relación a esa base con la que miras al futuro, me ha parecido muy, muy, muy sugerente y he recordado las ideas de Bloch al contraponerla frente al futuro, la esperanza como un afecto que es activo y que por tanto nos permite un implicarnos en una transformación colectiva frente al miedo, que es ese otro afecto, esa otra emoción que lo que hace es generar frustración y genera y propicia el individualismo. Creo que son muy interesantes todas las, y volveremos sobre ellas en la segunda ronda, las ideas que planteas sobre la vinculación entre el individuo y la especie, entre lo colectivo, las preguntas por cómo creamos comunidad, cómo creamos colectividad, cómo creamos vínculo, lazo social, articulación colectiva, incluso articulación política, es una pregunta que sale a menudo en los debates que generamos y has dado muchas pistas de cuál sería esa posible propuesta hacia un escenario de poshumanidad, partiendo desde esa conciencia crítica
que estableces como punto de partida y en ese sentido, cuando te escuchaba yo sonreía porque para mí también es el primer nodo a partir del cual comenzar cualquier transformación que pretenda no repetir un mundo, sino cambiarlo, transformarlo, mejorar, en el sentido de mejorar que entiende esa mayoría de personas. Y el planteamiento sobre la feminización de la especie, que imagino que muchas de las personas que nos están escuchando también comparten y en la mesa creo que también es un concepto sobre el que te apunto ya porque seguramente te preguntaré en la segunda parte, me parece que nos puede sumar mucho también a este debate. Muchas gracias por tu primera presentación y seguimos con la presentación de dos de los proyectos seleccionados en la convocatoria pública. Vamos a comenzar con el proyecto de... Bueno, está con nosotros en la mesa Arantxa Mendijarat, que como representante de Azala. Ella es mediadora cultural con una extensa trayectoria de codiseño y gestión de proyectos sobre cultura y participación, al igual que Isiar Roza y Doya Zabaleta, que juntos forman el colectivo Azala. Y bueno, el proyecto que ha sido seleccionado en esta convocatoria se llama Borradores del Futuro, historias y fabulaciones sobre mundos posibles. Y aunque forman parte del colectivo, por lo que hemos visto también en la propuesta, hay muchas otras personas implicadas, escritores, fabuladores y creo que también científicos. Arantxa, cuando quieras, será un placer escuchar que presentes este proyecto y vincularlo también en lo posible a esas preguntas que nos hacemos aquí sobre lo que pueden los imaginarios a la hora de pensar y transformar el futuro. Muchísimas gracias, Remedios. ¿Se me oye bien? Sí, ¿sí? Muy bien. Estoy encantada de estar aquí. Esto ha empezado muy fuerte. Me han encantado vuestras tres introducciones. Me gustaría quedarme con una idea de cada una. En tu caso, Remedios, lo que dijiste es la diversidad de las utopías frente a la similitud de lo que asusta, ¿no? De las distopías y creo que lo estamos experimentando en Borradores del Futuro. Me ha gustado, Atxu, que recuperaras esa idea de Moraza también, de la imaginación, del extrañamiento, que creo que ahí también estamos. Y Eudald ahí me has dejado totalmente descolocada con esto de que el azar va a ser sustituido por la lógica, yo que abogo por la reintroducción del sorteo en la política. No sé muy bien cómo encajar esto, pero bueno, lo dejo para otro momento. Entonces, efectivamente, voy a presentar este proyecto que se llama Borradores del Futuro, historias y fabulaciones sobre mundos posibles, que es una colección de relatos cortos ilustrados que imaginan el futuro de alternativas existentes en el presente. Entonces voy a compartir simplemente dos imágenes. No sé si se o no se ve. Espérate. Bien, bueno, si se ven bien y si no, no pasa nada. Creo que no se ve. Bien. Vale, voy a intentar ser breve y digamos, decir lo que tengo que decir en estos 5 minutos. Simplemente decir que tenemos una web, borradoresdelfuturo.net, en la cual está toda la información para quien tenga más interés y que además la semana que viene, 17 de noviembre, perdón, el martes de la semana que viene, estaremos online también 1 hora y media con todos los escritores que han participado hasta ahora, todas las alternativas, hablando del proyecto por si alguien tuviera interés y quisiera saber mucho más de lo que voy a contar ahora. Bien, como has dicho, Remedios, este proyecto lo estamos llevando a cabo desde Azala, que es un centro de creación en un pueblo pequeño de Álava, en la sierra, con Idoia Zabaleta y Xia Rozas, y también efectivamente con la colaboración de Unai Pascual, que es un científico que estuvo ayer también hablando en la mesa de María Petecuca. Es un proyecto apoyado también por la Fundación Carazo, por el Gobierno Vasco, y en su próxima fábula por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Como dijo ayer Yayo Herrero y se repitió también esta mañana en la mesa de Amador, necesitamos imaginar futuros deseables, necesitamos dibujar escenarios utópicos,
frente a todas esas distopías que nos invaden. No sé quién también ha hablado de distopías de baja intensidad, bueno, baja o alta, pero creo que en nuestra cabeza tenemos muchas más distopías que utopías y que realmente necesitamos de alguna manera dibujarlas. Nosotros cuando pensamos este proyecto lo que pensamos fue, digamos, partir de alternativas ya existentes, decir, ya hay proyectos, ya hay personas, ya hay colectivos que en general con muchas dificultades están intentando generar este mundo mejor que todos anhelamos. Y por qué no partir de esas alternativas, que son esas semillas de un futuro mejor, y pedir a escritores, escritoras, que imaginaran que esas alternativas se han desarrollado en el futuro, y no tanto imaginar este escenario ideal donde todo iría bien, sino más bien imaginar cuál es el camino que nos lleva a este escenario mejor. Entonces, lo que pedimos a las escritoras es elegir una de esas alternativas y imaginar esa cadena de coincidencias que nos lleva a que esa alternativa se hubiera expandido. Eso lo hacemos desde un territorio muy concreto. Hemos elegido partir de un territorio pequeño, imaginando ese mundo en el cual ya no hubiera petróleo y en el cual ya no nos podríamos desplazar, y que, bueno, que todo seguramente se verá reducido a territorios como mucho más pequeños que ahora. Entonces, estamos trabajando desde Álava. Lo primero que hicimos fue un inventario de alternativas en este territorio, y como he dicho antes, pedimos a escritoras que eligieran una de esas alternativas y que la proyectaran en el futuro. El resultado son fábulas, ya hemos publicado 5 de ellas. La quinta la tengo aquí en la mano, es una fábula escrita por Belén Gopegui. Y que difundimos de varias maneras, es decir, esta versión en papel se distribuye en papel en el propio territorio de la alternativa, es decir, en este caso en Álava. También se pueden leer todas esas fábulas en nuestra página web, y también se pueden escuchar y se pueden recibir en WhatsApp y Telegram cada vez que se publica una nueva fábula. Simplemente veo que ya solo me queda un minuto. Mencionar esas alternativas a partir de las cuales hemos trabajado, porque realmente para nosotras son el corazón del proyecto. La primera alternativa fue un barrio ocupado y autogestionado de Vitoria-Gasteiz que se llama Recaleor, donde viven 150 personas. La segunda fue una empresa pequeña, una pyme, que aboga y pone en práctica el reducir la contaminación lumínica, que se llama Lumínica Ambiental. La tercera es una plataforma que milita para que desaparezca la producción de armas en Euskadi. La cuarta son redes vecinas de cuidado, que en particular se han ido desarrollando durante la pandemia, el primer confinamiento. Y la quinta, un trujal, es decir, una prensa de aceite comunitario en Moreda de Álava, un pequeño pueblo de Álava, como metáfora, digamos, de esas herramientas comunitarias que vamos a necesitar cada vez más. No tenemos ninguna certeza sobre el proyecto, muchas dudas, muchas preguntas. Les voy a lanzar alguna de ellas que igual sirve también luego para el debate. Tenemos dudas sobre las propias alternativas, cuáles elegir, cómo trabajar con ellas, cómo esto les puede ser lo más útil posible. Tenemos dudas sobre la escala del proyecto y la escala del territorio, sobre las metodologías para generar esos relatos. Tenemos dudas sobre el propio contenido de los relatos, sobre las imágenes que generan, sobre la difusión y el impacto que puedan tener. Y bueno, espero que todas esas cosas las podamos comentar más adelante. Muchas gracias. La capacidad de síntesis que tenéis todos es increíble para llenar de múltiples líneas de fuga y preguntas los proyectos. Muchísimas gracias, Arantxa. Creo que empieza a haber también muchos nexos con las intervenciones anteriores cuando hablamos de la necesidad de imaginarios diversos. Justamente porque una visión crítica, una conciencia crítica, un pensamiento crítico como el pensamiento al que aludía Eudald, requiere observar la homogeneidad, no solamente ya derivada de la globalización, sino la homogeneidad de las formas de poder que han predominado en el pasado y de las formas que han construido y reiterado determinados imaginarios. Por tanto, la necesidad de construir fabulaciones, figuraciones, nuevas figuras de ficción es algo que a muchos nos ha estimulado, y a mí me parece que en ese ejercicio que estáis haciendo hay no solamente un proyecto creativo
que culmina con una obra, sino que hay una vía de generación de imaginario que tiene que seguir haciendo reflexivo las vías de divulgación para llegar y estar allí donde están llegando los imaginarios hegemónicos. Y yo creo en esa línea, en la fase posterior, me gustaría preguntarte, Arantxa, porque pienso que podemos pasar, que en muchos casos hacemos aportaciones críticas y descriptivas de los proyectos o reflexivas de los proyectos, pero en la siguiente ronda podemos también pasar esa parte propositiva, ¿no?, de qué podríamos hacer en relación a esa visión que hemos descrito. Y sin más, y para tampoco para escuchar ya a nuestro invitado José Luis Viñas, que tenemos el gusto de presentar y también de al que le felicitamos por el proyecto que ha realizado y que ha sido seleccionado en la convocatoria pública. José Luis Viñas es artista y es profesor, y bueno, en la presentación biográfica que nos pasaba, a mí siempre me ha parecido... Me pareció emocionante encontrar ese alma que a veces no hay en los currículums que compartimos, ¿no? Y es el presentarse desde su vocación naturalista, artística y viajera, como observador y agente crítico de los contextos rurales y también de la biodiversidad en riesgo. Y nuevamente aquí ese asunto de que al futuro le interesa la diversidad, porque la diversidad está en riesgo y es algo que nos interpela en este presente. Él nos va a presentar un proyecto denominado Sexta Extinción, perdón, concebido como un atlas visual en proceso que incluye las especies extinguidas en tiempos históricos, víctimas de nuestra acelerada expansión civilizatoria. Un placer escucharte, José Luis, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas las personas que estáis escuchándome. Espero que se oiga, ¿verdad? Sí. Sí, se oye. Creo que hay una imagen de fondo que no sé si ya recibió la organización. Si se puede poner, pues mejor. Y si ahí está, sí, la estoy mirando, viendo allí. Bueno, en realidad el proyecto Sexta Extinción parte de una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué huella dejan en las culturas humanas las especies extinguidas en los últimos tiempos? Si es que dejan alguna, ¿no? Entonces se articula como una especie de atlas y también un memorial de muchas o casi todas las especies extinguidas en un marco temporal que es variable, pero normalmente suelo escoger el último milenio. Es una tarea insensata totalmente, ¿no? Porque la cantidad de especies desaparecidas por víctimas de la expansión humana es gigantesca. Entonces solo se puede abordar fraccionadamente. Centrándome en taxones biológicos concretos. Como bien has dicho, Remedios, mi currículum es el que me ha llevado a esto, ¿no? Comencé interesándome por la despoblación rural, 10 años viviendo en el norte de Palencia, y ese interés por la extinción, después, una vez que vine aquí a Palencia, capital, pude viajar a destinos de alta biodiversidad, retomar una vieja vocación infantil y juvenil, y pasar de hacer atlas comarcales, en los que estudiaba la desaparición de las culturas rurales, a hacer atlas globales, donde estudio la desaparición de la biodiversidad. Entonces voy a explicar un poquito metodológicamente cómo procedo con estos atlas. Lo primero es seleccionar un grupo, pongamos los paseriformes, que fue el primero que hice, los pájaros. Investigo las especies desaparecidas. En ese caso llegué a 112 especies desaparecidas en los últimos 1000 años. Entonces, tomo un globo terráqueo y señalo los lugares donde fueron vistas por última vez, haciendo una especie de acupuntura fúnebre. Después paso a la reconstrucción de las especies. Creo que el mundo de los paleoartistas, que son las personas que dibujan y esculpen criaturas extinguidas, está, entre comillas, profundamente viciado, porque se representan las criaturas extinguidas como si fueran a caminar de nuevo, como si fueran parte de la industria del espectáculo, mamuts robotizados que echan humo por la trompa y los niños que se extasian y aplauden. Y nos quizá era interesante buscar éticamente
una sensación, una representación, una fórmula de representación menos vistosa, más ligada a una estética de la decepción, que nos evidenciara la imposibilidad de que retorne. Y entonces, eso siempre lo he tenido presente. Y por último, el tercer punto metodológico es contraponer aquello que desaparece, la biodiversidad, con aquello que ha aumentado, y es la diversidad objetual. Si pudiéramos retroceder, y eso Udal lo sabrá mucho mejor, 10.000 o 100.000 años, la diversidad objetual de las culturas humanas sería pequeña, pequeñísima, y sin embargo la diversidad biológica era mucho mayor. Ahora, al revés, han tornado las cosas. Tenemos una gran diversidad objetual, tenemos objetos a capricho, como han dicho en otras mesas hablando de Amazon, y tenemos, sin embargo, una biodiversidad menguante. ¿Cómo se representa eso? Pues a través de Internet, de ese caudal de imágenes, donde, pues como un heredero de la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, pero pasado por el turbocapitalismo, aparecen páginas como Amazon, Alibaba o cualquier página donde haya compraventa de 1.000 bienes. Entonces, ¿cómo fui concretando esto? Pues en la primera edición del Atlas busqué imágenes de paquetes perdidos o deteriorados. Me apropié de ellos en Internet y dibujé imaginariamente dentro de esos paquetes las 112 especies de pájaros extinguidas. En la hoja que estoy compartiendo, en la imagen de fondo, se ve una de ellas, que es Traversia Liali. Era una cantisita que vivía en Nueva Zelanda. Tuvo una historia infortunada porque un gato acabó con toda la especie en un pequeño islote, ¿no?, de Nueva Zelanda. La segunda edición, que fue, estudié las ranas y los sapos, que están muy, muy amenazados. 185 especies localizadas desaparecidas en el último milenio. Y para las modelé en pasta cerámica, y lo que hice fue meterlas dentro de unas cajas de vidrio que se llaman terrarios de Ward, que se diseñaron en el siglo XIX para importar plantas tropicales a Europa. Entonces, en esas selvas que yo he reconstruido con plantas de plástico y algunas de verdad, he situado estas ranas extinguidas, un poco, una estética un poco destripada, un poco gore. Y las he acompañado de esas imágenes de bolsas de verduras y ensaladas envasadas, que son nuestras junglas tropicales de supermercado. Y por último, la tercera edición de este atlas que presento aquí en la imagen está dedicada a los lepidópteros, las mariposas, las polillas y las falenas, y lo que están reconstruidos con acuarela, pasta cerámica, dentro de unas cúpulas de vidrio, como si estuvieran volando, aunque vuelan bajito, dentro de esa estética de la decepción, no logran remontar el vuelo, y están acompañadas, y esto ya es marca COVID, como digo yo, de imágenes de procesos de fumigación y desinfección, que también me he apropiado de ellas en Internet. Entonces, al contraponerlas, pues parece que estas imágenes están, entre comillas, matando a las mariposas. Entonces, quizá sería interesante dejar para allá el debate, ver qué relación tiene esta manera de entender un pasado que no es el ortodoxo, por decirlo así, en una mesa sobre el futuro. Yo creo que eso ya lo dejamos para más adelante. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Creo que la diversidad de enfoques, miradas, tanto por los ámbitos de los que procedemos como también por los tiempos desde los que miramos, porque cuando preparábamos esta mesa y veíamos la dimensión del encuentro, reflexionábamos sobre el interés que para casi todos tenía lo sincrónico, ¿no? El pensar la complejidad, el intentar entender de alguna forma qué es lo que está pasando en el mundo presente, pero justo en la mesa de futuros nos parecía que si hablamos de futuros teníamos que abrirlo a mirar hacia el pasado desde distintos prismas. Si os parece, y dado que Teresa no ha podido participar, pero teníamos interés y tenemos todavía un poquito tiempo, 5 minutos, para, antes de pasar a la siguiente ronda, donde podéis retomar ideas que queráis compartir a raíz de lo que han compartido los compañeros o bien continuar con las preguntas que os propongo. Sí quería
plantear que en el esquema que habíamos pensado nos parecía importante presentar los proyectos que surgen del contexto de ese desacomplejado trabajo en el ámbito artístico donde solemos combinar distintas disciplinas o a veces actuamos de forma incluso a disciplinar para generar libremente proyectos pensadores del futuro. Queríamos combinar la visión desde la construcción de la materialidad, la reflexión científica desde la idea de lo que supone ser humano y de esa deriva hacia lo poshumano que nos ha comentado Udal, pero queríamos también, era importante para nosotros y para nosotras hablar de los imaginarios y del poder que tienen los imaginarios en el arte político. En esa línea solo quiero comentar que para el arte político, especialmente para el arte feminista y queer, la mirada hacia el futuro ha sido una mirada bastante que ha estado muy presente, entre otras cosas porque mirar al pasado normalmente hacía el pasado devuelve determinadas formas de exclusión, invisibilización o infravaloración que llevaban al victimismo, y para huir del victimismo el feminismo o gran parte del feminismo ha apostado por darse forma a sí mismas buscando, valiéndose de otras estrategias que en gran medida el feminismo como práctica de pensamiento político ha buscado también o ha encontrado en el arte político, en el arte feminista, en el arte queer. Estrategias como la ideación de nuevas figuras de dicción que nos planteaba Donna Haraway, como la creación de nuevas fabulaciones, de nuevas figuraciones donde poder mezclar lo simbólico con lo imaginario, y donde ha sido un momento realmente transgresor el que nos hemos encontrado desde que Internet llegó a nuestras vidas, especialmente desde los años 90, la proliferación de trabajos creativos con mirada política sobre que miran también hacia el futuro y que especulan con distintas fabulaciones en ese gradiente entre la distopía y la utopía han sido muy frecuentes en el arte feminista, y quería llamar la atención sobre el poder que tiene algo que también habéis apuntado la mayoría, el poder que tiene la tecnología a la hora de ayudarnos a pensar el futuro, pero especialmente desde la forma en la que ahora mismo está transformándonos brutalmente el presente. La tecnología, a través de los dispositivos de uso cotidiano, como pueden ser este ordenador por el que estamos ahora conectados, nos permite acceder a los otros, pero nos permite también entender este dispositivo como un nuevo marco de fantasía donde se erosionan los ámbitos donde antes diferenciábamos muy claramente lo presentado de lo representado respecto a lo fantasioso o imaginario. La posibilidad de hacer confluir estos mundos en Internet e incluso incluirnos nosotros como agentes activos en esos nuevos imaginarios marca un contexto cargado de preguntas y de desafíos que yo creo que tienen que ver también con lo que comentaba Achu en relación a ese desmontaje de la idea de la casa, porque en esa idea de quédate en casa que ha marcado los últimos meses y que marca la pandemia, ha habido una cierta resignación, obediencia, sumisión o responsabilidad en función de podemos ver distintos grados y distintos que predominan esos distintos elementos en distinto grado, pero hemos visto cómo ha habido mucho abandono en lo virtual. Muchas personas se han abandonado en las plataformas y en la vida virtual, de forma que casi hemos pasado del teletrabajo a la pantalla como si solo una pantalla nos salvara de la otra pantalla. En ese nuevo escenario de vivir teletrabajando en contacto con otras personas, en un contexto que antes era un ámbito
privado, íntimo, y ahora se ha convertido en una suerte de ámbito público-privado, donde están infiltradas las tecnologías y normalizadas las tecnologías, cabría preguntarse por miradas propositivas, ¿no? Y en ese sentido, pues quiero retomar la segunda ronda de intervenciones y volver a comenzar por Achu, si os parece, para que continúe con las reflexiones que nos sugería y también en lo posible os preguntaba por la mirada propositiva, si acaso la veis viable, después de hacer esa mirada más crítica y más descriptiva de la situación que vivimos ahora, en relación a, en tu caso, a la domesticidad, esto que tú llamas domesticidad, y la tecnología que se infiltra en esa vida trabajo contemporánea, y que en estos momentos nos lleva a habitar un territorio que a mí me parece un tanto líquido, ¿no? No sé cómo ves tú ese escenario y si tienes alguna lectura propositiva que puedas compartir con nosotros y con nosotros en relación a esa materialidad, a transformar y mejorar esa materialidad de la domesticidad en el espacio público-privado en el que se ha convertido la casa. Bueno, te voy a dar un poco la vuelta a la pregunta. Pero voy a ser breve porque antes me he pasado y las intervenciones de mis colegas han sido todas impresionantes y quiero oír más, ¿no? Solamente con esto que nombras de la tecnología y de la domesticidad y de la propuesta, más que una propuesta es simplemente imagen, de nuevo sustituir una imagen, ¿no? Que tiene que ver con revisitar la historia y con una imagen de la cotidianidad, ¿no? Para mí el hecho de poder imaginar justamente frente a quédate en casa, el me encuentro en la ciudad como en casa, el plantear la imagen de una mujer sola, una mujer libre, independiente, una mujer caminando a las 2 de la mañana por una ciudad, como en este caso como Madrid, para mí esto ya es una visión de presente, pero que es una visión de futuro. Es decir, que una mujer no esté bajo sospecha a las 2 de la mañana porque va sola a la casa donde vive sola y tampoco sea objeto de que la policía o quien sea tenga que ejercer sobre ella una protección, para mí esta ya es una imagen absolutamente seductora y es una imagen real, cotidiana y que antes de la pandemia creo que se daba y que de alguna manera de nuevo nos ha vuelto a interrumpir. Entonces está domesticidad fuera y lo dejo ahí, ¿no? Si me puedo permitir... Sí, por favor, sí. Pues simplemente porque hay una pregunta de Alfredo Puente en el chat del encuentro que está dirigida a Achu y que igual viene a pelo también. O sea, sí, la he leído. Se la puedo contestar. Te agradecería si la puedes contestar, sí, porque tengo un problema, sí, de visión que me impide leer las preguntas si no la quiero pedir. La he leído, pero no quería interrumpir. Muchas veces cuando hablamos de esta nueva domesticidad en relación con, evidentemente, totalmente de acuerdo con Eudal, ¿no? Desde un punto de vista muchísimo más poshumanista, en el que el asunto es cómo nos relacionamos entre los otros, nosotros y con las otras especies y con la naturaleza. Muchas veces la gente cree que lo que estamos hablando, sobre todo desde la arquitectura, es una vuelta a lo rural y para nada. Yo estoy continuamente hablando de la ciudad. Pero él me pregunta cómo se puede generar esta domesticidad expandida en lo rural. Y la domesticidad expandida en lo rural muchas veces se ha generado de una manera natural. El problema, de nuevo, ha sido el enfoque de género y lo aprendido y el imaginario colectivo de quién estaba en el bar y quién estaba en el billar y quién jugaba el dominó y quién estaba en casa y quién hablaba en el patio. Pero si quitamos esas costumbres que ya tenemos asumidas en esta dualidad de dentro, fuera, de hombre-mujer, el pueblo, el entorno rural, es un sitio estupendo para una domesticidad expandida. De hecho, es lo natural. En los pueblos, cuando se está dentro, evidentemente, si hace frío, pues está dentro. Pero el salir fuera de casa y encontrarte como en casa, en esa especie de cercanía, en esa especie de lo conocido, en esa especie de compartir, el que vivan generaciones que no son familias e incluso la posibilidad de amigos, esto se produce también de una forma natural. Y cuando no se produce, no tiene que ver por un hecho arquitectónico, tiene que ver
por un hecho que tiene que ver con el discurso sobre el que está sentado. Es decir, hay el primer pueblo de España, me acuerdo, en el que celebraron los matrimonios gays, donde fuimos con los alumnos, era un pueblo en el que esta domesticidad es que se vivía en la calle, la libertad, ¿no? Mientras que hay otros pueblos, evidentemente que no. Entonces, creo que en los pueblos se vive en la domesticidad expandida igual que en las ciudades, querido amigo, que no me acuerdo, Rafael, no, bueno, Alfredo, perdón. Genial, muchas gracias, Achu. Vinculándolo con las reflexiones de Achu, Eudald, te quería, bueno, si alguien quisiera entrar en algún momento, solo tenéis que hacer una señal para también intervenir, pero quería preguntarle a Eudald en relación a esa transformación de la domesticidad de la que hace a la que se refiere Achu. Yo sí que veo que hay en esa, igual son distintas lentes a la hora de mirar eso que llamábamos casa, y aunque tú lo veas desde una parcialidad, ¿no? Pero antropológicamente se viene repitiendo la idea de que en las distintas culturas y en los distintos tiempos ha predominado una protección de lo privado y de lo íntimo, y los distintos estudios sobre cómo Internet está transformando y cómo va a transformar nuestra vida, se habla de que justamente en esta cultura red, en esta cultura de poshumanos, no solamente no la protege, sino que además tiende a la exhibición de lo íntimo, poniendo en riesgo esos dos ámbitos que más han caracterizado al sujeto humanista, ¿no? El íntimo y el ciudadano. El íntimo en relación a que el sujeto se exhibe de manera normalizada, y el ciudadano en relación a esa pérdida de vínculo colectivo, presencial. Quería compartir con Eudald esta idea, por si quiere comentar bien en relación a esta misma o a las que acaba de referirse Achu, porque me parece que ese contexto es un contexto que está efectivamente transformándose con las tecnologías, pero está transformando, no solamente está transformando la idea de lo doméstico, pero también la idea de lo colectivo. Y Eudald, me ha parecido muy interesante esas reflexiones que ha hecho sobre el individuo colectivo y el énfasis que ha puesto en esa potencia que tenemos cuando colaboramos. Y a mí me parece muy sugerente, pero me parece también muy difícil en una época, en un momento que caracterizado, yo creo, por la desarticulación colectiva y por el individualismo propio incluso de la biopolítica de la interfaz, ¿no? En la que somos multitud de personas normalmente detrás de nuestras pantallas. No sé qué opinas, Eudald. Mira, opino que podríamos ir muy lejos para justificar, o muy lejos para conocer, ¿no? Mi amiga Lynn Margulis, desgraciadamente fallecida, ella fue la creadora del endosimbiotismo, que esto significaba que eran grupos comunales, comunitarios, los que las bacterias, los elementos estos microscópicos o microscópicos se unían para coger fuerza, para que la selección natural actuara sobre estos conjuntos tan grandes, que en realidad es lo que hemos hecho nosotros con la cultura, ¿no? Nosotros hemos hecho con la cultura, que hemos hecho con la socialización, es lo que ha permitido que la vida haya sido posible en el planeta. Los humanos, de forma inconsciente primero y ahora de forma consciente, hemos hecho procesos de este tipo y muy parecidos. Por ejemplo, los humanos somos inventores emergidos. Somos inventores de todo. Cuando hace falta una cosa, la inventamos. Hace falta inventar un coche, se hace. Hace falta inventar la existencia de un Dios, se inventa. Y lo que estamos haciendo continuamente es generar una ilusión generativa que nos permite cohesionar y consolidar los procesos próximos de sociabilidad. ¿Cuál es la cuestión importante? Los humanos somos humanos por dos cuestiones basales, aparte de las biológicas que conocemos todos, con la posición erecta y el tamaño del cerebro. Básicamente, porque tenemos técnica y tecnología ahora y tenemos lenguaje. Un lenguaje articulado, complejo, y que es lo que ha permitido la generación de la conciencia. La inteligencia operativa es la base de la propia conciencia. Si esto lo trasladamos a nuestras formas
de articulación del espacio. Yo he trabajado con neandertales 40 años en la BRIC Romaní, conocemos perfectamente su articulación y sus factores limitantes. Y he encontrado cosas muy interesantes. La BRIC Romaní tiene 50.000 años. Durante 20.000 años, el comportamiento en el propio abrigo es igual. Lo que me hizo pensar, en artículos que hemos publicado, yo pienso de gran trascendencia, que, por ejemplo, cuando hacían los hogares, que son lugares de socialización y permiten el incremento de la competencia del lenguaje, llevan los planificados, los esquemas del espacio. Antes se decía que llegaban a una cueva, buscaban un lugar especial. No es verdad. Llevaban el proyecto en la cueva porque durante 20.000 años lo han repetido. Esto me ha enseñado muchísimas cosas. Que cuando un proceso ha alcanzado un nivel de socialización, un umbral de socialización, la especie se resocializa. Y ahora estamos aquí. Voy a poner un ejemplo que siempre lo cito, muy manido. El fuego tardó 500.000 de años en socializarse. Se inventó hace 1.000.000 de años el control, la domesticación, una cueva sudafricana lo han encontrado, tardó 500.000 para que todas las especies, a partir de los preneandertales hasta ahora, lo utilizaran. 500.000. ¿Me escucháis bien? El teléfono móvil 40 años. El proceso de humanización depende de la capacidad que tiene una emergencia de resocializar la especie. Y aquí puede someter, y esto yo pienso que ha hecho es interesante, la propia evolución de la vivienda, la propia evolución de los espacios que hemos compartido. Los espacios humanos que conocemos son parecidos a los primeros, son pequeños nidos puestos al revés, son las famosas cabañas que aún ahora yo he estado con los CAD, he estado con los grupos australianos, es en realidad darle la vuelta a un nido, y tienes un cobijo que es una semiesfera o es una forma geométrica para ser confortable. Claro que en algunos lugares se convierten en grandes cabañas. En el Gravetiense encontramos cabañas para 20, 30 personas que viven comunitariamente, como ocurre con algunas poblaciones que he visto en el Amazonas también, que hacen una vida comunal o comunitaria. O como la caza en Atapuerca, hemos demostrado que hace 300.000 años se decía que cazaban solo los machos, pero no es verdad. En Atapuerca hemos tenido pruebas muy directas de que hace 320.000 años la caza del bisonte era comunal como los indios de las praderas, porque hemos podido comparar científicamente los registros y son iguales. Entender esta red de organización del propio dimorfismo sexual no ha sido siempre el mismo. Estamos siempre haciendo actualismo. Lo decía nuestro amigo José Luis, ¿no? Estábamos reparando imágenes que han llegado. Y ahora con José Luis, una cosa me ha interesado mucho, José Luis, es tú no has pensado en la desextinción. Precisamente nosotros hemos hecho un documental hace muy poco para televisión y estuvimos en Siberia, en Yakutsk, viendo cómo están preparando todo este gran proyecto interesantísimo de paleoecología. Para mí, fuera de todo, eso es una gran fabulación, preparando ya las grandes granjas para tener a los mamuts que van a reproducir a partir de fecundar ovocitos de elefanta asiática con material genético de un mamut. Es realmente tan interesante plantear. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para evitar que se descongele el permafrost y así parar la tendencia al cambio climático. Es decir, la relación que tiene la ecología social, la evolución, todo lo que estamos discutiendo, lo relacionado, podríamos aquí entrar la importancia que ha tenido el arte parietal, precisamente el arte de los humanos en la representación de la propia vida y del imaginario de hace. No sabíamos, por ejemplo, que los neandertales también ya pintaban y como nosotros, y que nos hemos hibridado, que aparte de la diversidad y la hibridación, es un mundo de que necesitaríamos, eso sí, mucho tiempo para poder hablar y reflexionar, pero son unos apuntes. No sé si terminaste, Udal. Sí. Sí, es que me parece muy interesante ese guiño que le has hecho a José Luis. Y José Luis, si quieres comentar en relación a esa idea de extinción que plantea, que es muy sugerente. No sé, soy un poquito escéptico con el aspecto de las desextinciones. Sé que hay avances con el mamut, hay avances con el bucardo, que era una
cabra pirenaica extinguida, hay avances con unas ranas australianas del género Reobatracus, pero yo creo que siempre caen como en algo muy concreto, y es entender la especie como un fenómeno aislado. Es decir, vale, resucitamos un mamut, pero ¿estamos seguros de que tenemos todo el ecosistema que hacía la vida de los mamuts viables? Tal vez sí, pero tal vez no. Y además, ¿qué tipo de mamut? Los últimos mamuts de la isla de Wrangler que se extinguieron hace 4.000 años y ya tenían unos problemas genéticos importantes. Es muy complicado traer una especie de vuelta y nos obliga a pensar qué es una especie, que no es algo que ni mucho menos esté cerrado. O sea, realmente, sexta extinción, en el fondo, supone una crítica del especismo, no solo en el sentido en el que nos sintamos superiores a otras especies, sino también una crítica del arca de Noé, en el sentido de dividir la vida en especies que podemos meter en cajas y recuperar o salvar de los diluvios diversos que estamos padeciendo. Entonces, yo soy un sumamente escéptico, pero igual Eudal, que sabe mucho más que yo, pues tiene algún tipo de información de la cual yo no conozco. No, yo tengo una información, José Luis, información como tú, por supuesto. Pero claro, el bucardo se desextinguió, ya lo sabes. Consiguieron desextinguirlo. Consiguieron, a través de los fragmentos de la oreja de la única hembra que había, consiguieron. Y realmente vivió pocas horas, pero que yo sepa, la desextinción es un hecho que existe. Lo que estoy de acuerdo contigo, y yo te lo planteo en la desextinción humana, de los neandertales, ¿no? Que ahí, te digo, ya que estamos fabulando y estamos hablando de cosas de futuro, y creo que es muy interesante y entra en la ciencia ficción, ¿no? Fíjate, mi amigo y gran conocedor genético en Barcelona, en genómica, me estaba comentando, después de que se hubiera descubierto la técnica de CRISPR-9, todas estas de la edición genética, le pregunté, oye, tú que estás metido concretamente en la paleogenética, digo, así sin compromiso, ¿no? ¿Se puede desextinguir un neandertal? Dice, hombre, por supuesto, tenemos todos los códigos y aún ahora material genético en Asia y el grupo europeo, entre todos, en un grupo de 2-3 millones de especímenes, podemos tener toda la secuencia entera, o sea, la podemos construir y se puede hacer. Lo que dice, esto es muy importante. Si desextingues un neandertal, que lo pongo más complicado que un pájaro o un mamut, ¿qué haces con un neandertal desextinguido? Es decir, si nosotros ya llevamos un 2% de neandertales o un 1,5%, es decir, nosotros ya tenemos una neandertalización y tal. ¿Sería interesante como experimento? Como científico te voy a decir que sí, lo sería, a todos los niveles. Primer nivel, el nivel que para poder comparar el funcionamiento biológico y etológico. Segundo nivel, si hay, aunque no esté socializado por neandertales, una conciencia que tenga algo de distinto con nuestra propia conciencia. Es decir, algo que para mí me gustaría mucho. Mi imagen de la vida y del proceso evolutivo es la guerra el bar de la guerra de las galaxias. La diversidad. Para mí, si tú me dices, dame una imagen de diversidad, es esta la diversidad que a mí me gustaría vivir. Es muy interesante cómo esa diversidad, como hablando de ciencia y hablando de pasado y de materialidad, lo vinculas a ciencia ficción, Eudal, y con ella, como tenemos ya muy poquito tiempo, quería proyectar una última pregunta para Arantxa en relación a esta confluencia de los animales del pasado, de los animales del presente, de los animales reales, de los animales fantásticos que tanto han inspirado los imaginarios y las obras de ciencia ficción en el último siglo. Me quedo con ganas de preguntarle a Eudal y la hago extensiva a Arantxa, bueno, si realmente quienes tienen herramientas para construir futuro, ¿no? Porque él habla de esa visión tranquilizadora que da ver al sujeto y ver a la humanidad como especie y verla también con la distancia temporal, nos hace sentir que salimos de los problemas, que salimos reforzados, que somos capaces de poner una solución a determinados conflictos.
conflictos, a determinados problemas, y es una visión realmente tranquilizadora que contrasta con la visión de la corto plazo que genera cierta ansiedad, ¿no? La pregunta que planteaba de quiénes tienen herramientas para construir futuro, Eudald mismo se contestaba diciendo que todos podemos, toda la humanidad, se pensaba que los hombres cazaban, eran solos, las mujeres también, estamos constantemente rehaciendo esa historia, cada individuo tiene una capacidad de conciencia y de afectación y de generación de contagio que puede crear cambio social. Digamos que entendemos esas coyunturas, pero claramente también hay predominio en cada cultura y en la contemporánea, hay predominio de determinadas fuerzas, a veces visibles, a veces más invisibles, que condicionan y que tienen un mayor o menor poder sobre el futuro, ¿no? Y realmente en ese sentido yo creo que las tecnologías que hoy se han normalizado en nuestro día a día tienen un gran poder de condicionamiento sobre ese futuro, y Eudald habla mucho también de ello en su libro. Retomo la pregunta que quería hacer a Arantxa en relación al poder de las tecnologías para los imaginarios. Hoy en día un imaginario es capaz de crear modelo de posibilidad y de crear también expectativa, no solamente para la identificación, sino para el deseo y el querer ser, para el proyectarse en modelos de diversidad posibles. Y te quería preguntar, Arantxa, sobre esa línea que separa la práctica más minoritaria con que habéis estado haciendo en fabulaciones con la práctica comercial que vemos en las pantallas y con ese paso que ese bloqueo que tú comentabas, esa situación en la que estáis ahora de qué hacer con estas fabulaciones, porque esas fabulaciones son valiosas en tanto son ejemplo de diversidad, ¿no? Sí, sí, todo lo que contáis me está generando muchísimas cosas en la cabeza. O sea, quisiera, antes de contestar tu pregunta igual, porque seguramente no tengo una respuesta, me gustaría volver a esa idea de los inventores y de que el fuego tardó medio millón en socializarse, ¿no? Porque estamos ahí también, y yo creo que ahí los artistas y el arte lo que, o sea, para mí una de sus grandes cualidades, aparte de generar evidentemente esos imaginarios, es la observación, es decir, la observación del presente y esa capacidad que pueden tener en ver en el presente cuáles son esas famosas semillas de otros futuros. Y que probablemente ahí nos pueden ayudar, y por eso también pedimos a las escritoras y escritores que invitamos no solo a fabular esas alternativas, sino también primero a elegirlas. Y probablemente las que elijan no siempre son las que hubiéramos elegido nosotras, y me parece ese ejercicio ya muy interesante. Como la tecnología nos puede ayudar, la tecnología es un medio, ¿no? O sea, yo aquí lo veo realmente como un medio, lo veo como canales, y sinceramente ahora mismo no creo que sabemos hacerlo. No tengo una respuesta que realmente podría aportar mucha luz sobre este tema. Y de hecho creo que es una de las grandes, ¿no?, muchas veces, debilidades de nuestros proyectos, que sabemos generar contenidos y luego nos cuesta encontrar esos canales también para difundirlos, digamos, a esos públicos más mayoritarios, quizás. Es una asignatura pendiente. Sí, bueno, casi estamos llegando al final del encuentro y es cuando surgen más preguntas, suele pasar, pero bueno, las preguntas son fecundas y seguirán en tanto en nosotros como en las personas que nos escuchan. Pero en relación a esto que comentabas, Arantxa, en los últimos días, curiosamente, a mí me ha llamado la atención cómo, más allá de esas visiones catastrofistas que predominan en los medios de comunicación sobre la situación que estamos viviendo, esas situaciones a veces polarizadas, donde parece que somos un tipo de humano muy dado al
al conflicto, a una dialéctica de choque, no una dialéctica de vernos no tanto enfrente sino al lado, en ese contexto un tanto decepcionante para las personas que miramos la pantalla y que esperamos más de quienes están al otro lado de la pantalla. Yo he escuchado y he sabido de algunas iniciativas que están haciendo en los contextos teatrales, en los contextos de arte dramático, en los que más allá de esa exigencia que nos une a todos de reivindicar mejores condiciones para la cultura y que quienes estamos en cultura y hacemos cultura seamos considerados trabajadores de la cultura, además de esa reivindicación la han acompañado de imaginación y escuchaba hoy cómo estaban planteando teatro personalizado a través del teléfono. Yo que ahora veo muy poquito y casi que mis sentidos se están llevando más a lo auditivo y he redescubierto la tecnología a través de las ficciones leídas o habladas, me ha parecido un ejemplo muy sencillo pero muy poderoso de cómo la imaginación y lo que llamamos todavía creatividad puede permitirnos traspasar esas pantallas hegemónicas y llegar de otra manera a las personas a las que queremos llegar mostrando esa diversidad. Ha sido un grandísimo placer escucharos a todas y esperamos que las personas que nos están siguiendo se hayan quedado con ganas de más, porque esas ideas pueden germinar en sí mismos, ¿no? Es como cuando uno está ante una obra de arte y cada cual la termina a su manera. Pues muchas de las preguntas e interrogantes que se han quedado abiertas seguirán en las personas que nos están escuchando, con lo cual os animamos a ver los proyectos de los que solo se han dado algunas pinceladas, a seguir la obra de Eudal y la obra de Achu y también en lo posible, si tenéis oportunidad de conocer a Achu en esos contextos de acción, docencia y activismo, no os la perdáis, a leer también a Teresa, que aunque no ha podido estar aquí, bueno, pues sus ideas hemos querido que de alguna forma estén presentes. Y terminamos ya con... vamos a terminar con una performance, La muerte térmica del universo, un proyecto colaborativo entre la artista Raquel Meyers y la traductora y agitadora cultural Arrate Hidalgo, basado en el relato experimental del mismo nombre de la autora y artista plástica Pamela Zolín, con cuya participación también cuenta el proyecto de la performance. Zolín es directora del Telluride de Institute de Colorado, un centro para las artes y el desarrollo comunitario centrado en la resiliencia medioambiental y cultural, y sede también de la Clute Library, una de las bibliotecas más completas de ciencia ficción de Estados Unidos. El proyecto está becado por la Fundación Bilbao Arte Fundación. Arrate y Raquel Meyers, que son las ejecutoras, las artistas que forman parte de este proyecto, están a punto de empezar. Antes de darles paso, de nuevo os agradezco que hayáis sido capaces de aportar tanto en estos tiempos tan limitados que teníamos, pero nos parecía importante que esa diversidad quedara presente. Nos seguimos viendo en el encuentro que, como sabéis, mañana tiene su última sesión. Mañana comenzaremos a las 10 y habrá varias mesas más centradas en las preguntas sobre cómo llevar todo esto de lo que estamos hablando a lo institucional. Sin más, Arancha, José Luis, Eudal y Achu, millones de gracias por acompañarnos, a quienes nos seguís también. Nos despedimos hasta mañana y os dejamos con la performance La muerte térmica del universo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Thank you.
Sara Boyle es una joven esposa y madre, joven ama de casa, educada en una buena universidad del este del país, orgullosa de una familia en aumento que la mantiene ocupada. Ocupada y feliz por la casa. Hora del desayuno en casa. Hora del desayuno en la domesticidad de la familia Boyle. Sara sirve frosties, sirve cereales a sus hijos. Sara nunca está segura de cuántos hijos tiene. Sara limpia la ropa blanca. Sara dobla la ropa limpia. Sara pasa el aspirador. Sara piensa en qué momento. Sara sirve frosties y lava la ropa limpia. Piensa en el fin del mundo por agua. Piensa en el fin del mundo por hielo. Piensa en el fin del mundo por guerra nuclear. Hora del baño en la domesticidad de la familia Boyle. Sara baña a sus hijos, se pregunta. Sara piensa, qué suerte para la especie, que nuestras criaturas sean tan adorables. De lo innecesario nos extinguiremos. El trabajo no termina. El caos acecha todo lo doméstico. Lo doméstico acecha en cada esquina y aúlla. Sara se imagina limpiando cuevas, fregando montañas. Piensa en un mundo entero convertido en California. La metástasis de California por el globo entero.
California, California. Sara nunca sabe cuántos hijos tiene. Hora del baño de la domesticidad de la familia Boyle. Sara baña a sus hijos, se pregunta. Sara piensa, qué suerte para la especie, que nuestras criaturas sean tan adorables. Nos extinguiremos. Sara Boyle es una joven esposa y madre orgullosa de una familia en aumento, que la mantiene ocupada y feliz por la casa, solo en ocasiones dada a obsesionarse con temas como el tiempo, la entropía, el caos y la muerte. Sara limpia la ropa blanca. Sara dobla la ropa limpia. Sara pasa el aspirador. Sara piensa, ¿en qué momento? Sara sirve frosties y lava la ropa limpia. Piensa en el fin del mundo por agua. Piensa en el fin del mundo por hielo. Piensa en el fin del mundo por guerra nuclear. Sara nunca se imaginó el fin del mundo por fuego. Sara piensa en el fuego, de Alameda, California. Sara despierta hoy y mañana también. Hora del desayuno en casa. Hora del desayuno en la domesticidad de la familia Boyle. Sara sirve frosties, sirve cereales a sus hijos. Sara nunca está segura de cuántos hijos tiene. El fuego está a 100 metros de Alameda, California. El fuego está a 7 metros de Alameda, California. Sara sirve fuego. El fuego acecha. Sara se imagina que barre el fuego de Alameda, California. Se hidrata la cara e hidrata la especie. Sara se imagina una California global, hidratante y expansiva. California, California. Hora de la cena en California.
El fuego se cena en el mundo.